Doble resaca es el título que hemos elegido para nuestro episodio de hoy. Doble resaca, lógicamente, la resaca romera y también, como no, la resaca electoral. En la edición de esta semana la hemos retrasado precisamente para concluir estos dos procesos, el proceso electoral y también la finalización de la romería, para poder tener ya pues, finalizados ambos procesos y poderlos comentar aquí en nuestro espacio. Respecto a la romería, bueno, pues una participación masiva, todos coinciden en que ha sido bastante mayor que la de otras ediciones, el tiempo ha sido excelente y ha podido acompañar a todos los romeros. La romería sí se ha celebrado casi con normalidad, pero también ha estado marcada, como no, por ese accidente de la hermana mayor de la Real Cofradía Matriz, que ha sido, pues lógicamente, la nota pues menos agradable de toda la celebración. Deseamos aquí, como no, a la hermana mayor una pronta y total recuperación. En el ámbito estrictamente político, cerramos el capítulo de las elecciones generales, abrimos ya definitivamente el proceso que nos llevará a las elecciones municipales, al que dedicaremos pues la atención, lógicamente, que se merece. Unas elecciones municipales, la que se ha confirmado en estos días, una noticia que ha pasado un tanto desapercibida precisamente por haber tenido lugar en medio de la vorágine romera, como es la confirmación de que Vox va a presentar candidatura a las elecciones locales. Nosotros lo que queremos proponerles un juego, es un mero entretenimiento, no tiene más valor que ese, el de hacer, bueno, una simulación de lo que serían los resultados de las elecciones locales si fueran los mismos que en estas elecciones generales. Insistimos, es un mero entretenimiento, un mero juego que no tiene más interés que, bueno, la curiosidad de ver cómo se extrapolarían esas elecciones o esos resultados a unas elecciones municipales. Una simulación que en el caso concreto de Andújar tiene además la particularidad de que hay una fuerza política que no ha participado en las elecciones generales, pero que sí lo hará en las municipales. Nos referimos a esa candidatura formada por los concejales o en torno a los concejales escindidos del grupo municipal socialista, que como digo concurre a los comicios municipales bajo la marca de Gente de Andújar, por tanto aún es menor la validez de los datos que le vamos a dar, insistimos, como un mero juego. Si atendemos, por tanto, al porcentaje de votos obtenidos por cada fuerza política en estas elecciones generales, estaríamos hablando de que con el 36% de los votos obtenidos por el Partido Socialista obtendría 8 concejales, le seguiría el Partido Popular con el 21% de los votos recibidos en estas elecciones locales, tendría 4 concejales, los mismos que tendría Ciudadanos con el 17% de los votos obtenidos en la jornada del domingo. Vox, que como decimos, finalmente sí que participará en los comicios locales si obtuviera el 14% de los votos que ha tenido en el escrutinio de los resultados de las elecciones generales, tendría 3 concejales, 2 concejales tendría Unidos Podemos, que mejoraría por tanto su resultado, actualmente tiene un concejal. En tanto que Andalucía por sí, los andalucistas, pues no tendrían representación en el ayuntamiento con el 0,55% de los votos que ha obtenido en las elecciones generales. Insistimos que hay una fuerza política, como es Gente de Andújar, que no podemos incluir dentro de esta simulación, de este pequeño juego que hemos hecho, puesto que no ha concurrido a las elecciones generales. Pues nada, lo dicho, hasta la próxima cita y que terminen de reponerse a lo largo de la semana de ambas resacas, como decíamos al principio.